Hace minutos nada más estuvimos en la zona del Parque del Sur viendo, bueno, viendo no sería exactamente la palabra, porque no se veía nada, no hay luz, está todo oscuro. Nos vamos a otro punto del área metropolitana, en la 168, para saber qué pasa ahí, Fiamma, contanos. Hola nuevamente, y nosotros en este momento estamos ubicados en el primer retorno a Colastiné Sur. Vamos a pedirle al camarógrafo que apague la cámara, en realidad la luz, para que observen la oscuridad total que hay aquí en este preciso lugar. Estamos por encima de la 168. ¿Otra vez? Allí lo que estamos viendo de fondo... ¿Otra vez lo mismo? Otra vez, Juan Pablo. ¿Otra vez lo mismo? Exactamente. Lo que estamos viendo de fondo es la ciudad de Santa Fe. Fíjense que en este preciso momento no viene ningún auto, ni colectivo, ni camión por la ruta 168. Tengan cuidado. Y esta es la realidad, chicos, que pasa absolutamente todos los días a partir de las 6 de la tarde, 6 y media, que ya comienza a bajar el sol. Es el principal reclamo por parte de todos los vecinos de Colastiné Sur, como así también de la Guardia y de los choferes de colectivos, que esto genera muchísima preocupación por el vandalismo. Esto facilita mucho el vandalismo en la zona. Pero quizás la falta de iluminación es solo una de las cosas que facilita el vandalismo, porque nos acabamos de enterar que ayer al mediodía también estaban aquí, en este preciso lugar, robando a plena luz del día, porque al mediodía claramente hay sol. Así que no hay nada que lo frene. Estamos con Marcela Fernández, presidenta de la vecinal Colastiné Sur. Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Marce, muchas gracias por estar aquí con nosotros reunidos. Queremos saber un poco qué fue lo que pasó en el día de ayer. Bueno, ayer habían apedreado unos colectivos de la empresa ERSA y un camión. Eso fue la Guardia, que también está como acá, que no hay nada de luz. En verdad, la ruta 168 hay poca iluminación. La entrada a Santa Fe tiene, y después creo que por el Pozo, y acá tenemos después del puente Colastiné. La un entrada tramo. Chango más apenas, pero... Sí, la verdad que es muy peligroso, también se presta para eso, para los accidentes y para que los amigos de lo ajeno te puedan robar, digamos, que es lo que pasa. Es lo que pasa, y ustedes en realidad vienen reclamando esto hace bastante, porque esta condición en la que se encuentra la ruta no es de ahora. Claro, encima, bueno, ahora Vialidad está cortando los yuyos, pero imagínate que tenés que también ir con cuidado de que pueda salir algún animal dentro de los yuyos mientras vas por cualquiera de los dos costados de la ruta, y también tener que ver, porque de la Guardia para acá, después de la pasarela, también se juntaba un grupo, pasaban en moto y los asaltaban, le tiraban piedra, palos, y hubo personas así también heridas. Y bueno, la verdad que es muy preocupante, y también saber cómo se va a hacer, porque es una realidad que, como vos decías, en plena siesta se roban lo que queda. Imagínate, buscar alguna otra solución, porque los cables se lo van a robar en una semana. Uh-huh. Entonces tendría que haber otra solución, pensar otra cosa, no sé, paneles solares, lo que sea, que a la larga, si salen caros, más caro sale que reponer cables cada tanto. La verdad que es la ruta al Mercosur, el corredor bioceánico, y bueno, está en estas condiciones. Que sobre todo por la seguridad de la gente que vive en la zona y de todos los que salen de la ciudad o los visitantes que tenemos que pasan por acá y ven esta desidia de cómo nos encontramos. Sí, incluso los estudiantes también que se dirigen día a día a Paraná. Hablábamos hoy, una información que nos llegó es que hay un grupo con los choferes de colectivo y que brindan recomendaciones como, por ejemplo, no te sientes al lado de la ventanilla, cerrá la cortina, viste, por cualquier cosa, porque uno, bueno, ahora por suerte no hubo heridos, pero un piedrazo te puede estallar un vidrio en la cara. Sí, sí, totalmente, que digamos fue una desgracia con suerte, pero bueno, no se puede, tampoco se puede prever, digamos, porque están escudados en la oscuridad y están... Hoy mirábamos, justamente subíamos por la pasarela de la Guardia Centro, y en un costado hay todos yuyos, como que es un nido, un rejunte, digamos, todos los nidos, los yuyos aplastados, y bueno, y nos preguntamos eso, ¿qué sería que hacen acá? Porque al costado de la ruta, que esté esa situación así como, viste, como un aguantadero, algo de eso, en el medio del yuyal, así que vos subís por la pasarela y lo ves a un costado. Entonces, bueno, te da miedo, te da porque
incluso, bueno, te asaltan. La gente de la guardia también sabe que cuando salen de cualquiera de los dos lados, yendo a Rincón o yendo a Santa Fe, tienen que salir con alguien, mujeres sola no, porque te asaltan. Muchísimas gracias, Marce, por estar con nosotros acá. No, gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, ahí vemos la realidad de la Ruta 168. Nosotros también, dirigiéndonos aquí, fuimos cómplice de estos tramos con tan poca iluminación que están presentes. Por momentos, un montón de luz. Por otros momentos, es una boca de lobo, y a esto también se suma la falta de presencia policial en la zona, que claramente hace que se fomente más la inseguridad. Vos sabés que yo no dejo de pensar en, por ejemplo, te viene a visitar un pariente. Entonces vos le tenés que hacer un instructivo. Mirá, si venís en auto, ojo, no vayas por acá, no agarres por la circunvalación porque está oscuro. Ojo si venís por el lado de Paraná. Y si vienen en colectivo, también tenés que decir, mirá, tomar un colectivo con luz diurna, porque de noche podés ligar un piedrazo. Qué complicado entrar y salir de la ciudad. Gracias, Fiamma, gracias. Nos reencontramos luego.